Arte. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué aprender arte? El arte es la mejor manifestación de la razón. Atrévete a vivirlo. Esto es Art Art de Dejes. Gest. Con nosotros a Mercedes y a Enrique. Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Meche, buenos Buenos días. días. Hola. Buenos días. Hola. ¿Cómo estamos, Mercedes? Bien, Enrique, buenos perfecto, días. gracias. Perdón, lo prometido es deuda, ya está por aquí nuevamente Enrique, que estuvo hace unos cuantos días en Historias en Nuestra Voz, y Mercedes, que estuvo atrás de cámaras, pero que la comprometimos. Ella es maestra en la Escuela Secundaria Técnica número 43. ¿Y Enrique es maestro en la Escuela Secundaria Técnica número? Ninguna. Pero pues ya que me titulen, ahí les mando mis papeles Ah, bueno. para que me contraten. Bueno, el día de hoy vamos a aprender un poquito de lo que es la cumbia colombiana. ¿Por qué es importante conocer lo que es la cumbia colombiana y no lo que bailamos nosotros en las fiestas? Digo, está padre, ¿no? Pero ¿por qué conocer la cumbia colombiana? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la diferencia? Pues no sé, nada. Más bien es importante más bien no solo conocer la cumbia colombiana, sino conocer todas las variantes de los géneros. Como yo siempre he dicho, llegan los géneros en general a México. Y pues como nosotros mismos somos una mezcla de raza, pues también nos da por mezclar todo lo que llega, ¿no? Llegó la cumbia y la hicimos como quisimos, llegó la salsa y también han llegado muchos géneros musicales y les hemos puesto lo que es el ingenio mexicano para hacerlo, ¿no? Pero siempre es importante conocer la raíz, conocer de dónde vienen y pues nada, conocerlo. Bueno, y nada más para agregar a esto, pues es bueno conocer la raíz antes de alterarla, ¿no? ¿Cuál sería el propósito de la cumbia colombiana? Hace un momento te escuchaba Enrique decir que es como una forma de cortejo. Sí, bueno, es una forma de cortejar a la mujer, es un baile de cortejo, con connotaciones sexuales, como muchos bailes, pero en una forma de galante, ¿no? Bueno, una forma galantea para pues no es una expresión meramente más bien totalmente corporal con la cual lo hacen, ¿no? Entonces, pues así es. Mercedes, ¿hay dificultad? Por ejemplo, ¿debemos manejar la falda y la posición? ¿Es cansada? ¿Es difícil para, en este caso, las alumnas que van a estar por aquí tomando clase, el controlar el movimiento? Bueno, para quienes ya nos dedicamos a esto, pues es muy fácil, pero siempre que uno inicia una disciplina en algo, pues sí tiene complejidad, ¿no? El llevar el brazo atrás, adelante, el paso a la vez, la postura, pues sí tiene un poquito de dificultad. ¿Cuál sería lo esencial en la cumbia colombiana? ¿Qué el vestuario? Porque hace rato vi algunos sombreros, una vela. Pues sí, ¿no? Colombiano, pues hay cosas representativas, ¿no? El sombrero volteado, pues la vela. Digo, obviamente ahorita no estamos haciendo una representación escénica, pero sí traemos unos elementos importantes, que es como el sombrero, pues la falda para que las chicas puedan mostrarse, y obviamente la música, ¿no? Que vamos a escuchar. Bueno, pues ya no les vamos a quitar tiempo. Vamos a presentar a los jóvenes que vienen el día de hoy. Pásenle por acá, ya vienen ellas preparadas con faldas, sombreros, Así es, son velas. jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. Pásenle por acá. Vienen emocionados de bailar cumbia. Preséntenos por allá a los jóvenes, maestro Alejandro, que los tienes a la mano. Dos y dos para que entremos Ahí se ven, ahí ¿Ahí se ven, también? ahí se ven, Ah, ahí se ven. okay. Bien, tenemos a Tamara, Inés, Rodrigo, Fernando. Tamara, Inés, Rodrigo y Fernando. Y ya tienen por ahí, bueno, las señoritas ya vienen preparadas con la falda que nos va a enseñar la maestra Mercedes a utilizarla. Y los jóvenes traen un sombrero, que es el sombrero volteado, y una vela. La maestra se va a colocar una falda. Mientras, Enrique, un favor. Fíjate que te lo preguntaba yo atrás de cámaras. He oído yo acerca del sombrero volteado, que tiene una forma muy particular de guardarse. ¿Nos puedes contar un poquito de esto? A ver, préstenos uno, muchachos, por favor. Gracias, Rodrigo. Pues no, realmente es muy sencillo. Solamente se dobla, se pone así como a la mitad. Ah, bueno, a la mitad. Y se enrolla. Gracias. Se enrolla, ¿no? De esta forma. Normalmente los campesinos, la gente que usa más el sombrero para el trabajo, se portan una mochila. Nosotros le diríamos un morral, ¿no? Ellos le dicen mochila y lo guardan. Entonces es para poder transportarlo y nada, así se hace, se enrolla y ya cuando pues, lo necesitan sacar, pues ya nada más lo voltean a su forma y no cambia la forma, ¿no? Muchos nada más para retomar algunas formas lo mojan un poquito y
¿Por qué se llama Volteao? Volteao. Nosotros tenemos, entonces, estaba yo pensando, porque aquí en México tenemos el sombrero en la Huasteca, que se llama el de vuelta y vuelta, y por lo que sabíamos es de, que es como que una tira de material este, no sé cómo se llama, pero que vas haciéndolo, no sé si tenga que ver con los círculos. Pues sí, se supone que se va entretejiendo, ¿no? Entonces, pues es de 21, bueno, hay unos que son finos, decían por ahí los ultrafinos, son de 21 vueltas y se cuentan los amarres con los que se va haciendo. Entonces así es como es el fino, y hay uno que es de cebra, que no tiene estos arreglos y nada más así como vemos esta parte, y todo es así como de cebra. Bueno, pues los vamos a dejar, no sé, maestro, ¿alguna recomendación para sus jóvenes alumnos? Pues que no se pongan nerviosos, ni tan rojos, ¿verdad? Éxito. Bueno. Maestro Enrique, maestra Mercedes, les dejamos va a ser fácil bailar con el micrófono en la mano, pero bueno, los dejamos, los alumnos son todos suyos, gracias. Bueno, vamos a colocarnos acá, chicas, y allá niños, ¿no? Aquí, así, una. Ok, primero vamos a explicar el cadereo y el paso de las niñas. La influencia de la cumbia viene, tiene su raíz en África, bueno, en los indígenas que ya habitaban en Colombia y pues en los españoles que llegaron a colonizarse ahí. Entonces, bueno, se dice que los pies se lleva lo indígena, en la cadera lo africano, y en la parte de arriba del torso es lo español, ¿sí? Por eso les comentaba hace un momento que los pasitos son como pequeñitos. Entonces vamos a marcar, si quieren, colóquense acá también. Pie izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, chiquitos. Decían las niñas que si era como hacer merengue, pues es muy parecido por ahí, nada más que no hay acá el torso, ¿no? Ahorita nada más es solo la caderita, izquierdo, derecho. Con las rodillas un poquito flexionadas, chicos, vamos a, recuerden que siempre vamos a tener la postura erguida, no vamos a sacar la pompa ni vamos a sacar tanto el pecho, simplemente vamos a estar erguidos, normal, pero sí con una postura, puede decirse varonil, así enfrente, como que viendo a la pareja que queremos conquistar, porque habíamos dicho que es un baile de cortejo, entonces la queremos ver y no vamos a llegar y así, ¿no? Entonces… ¿Quieres hacer la aclaración para los hombres en el pie? Para los hombres, al hacer el paso, vamos a levantar ligeramente el pie derecho. ¿Sí? ¿El talón? El talón, vamos a levantar el talón del pie derecho, para porque tiene la raíz de igual, ¿no? Somos la representación del hombre africano queriendo conquistar a las mujeres. Entonces, en ese tiempo los africanos que traían, los negros que traían eran esclavos, ¿no? Entonces, en representación al grillete que traen en el pie que no los deja, ¿no? Entonces, por eso se hace el talón del pie derecho y así es como vamos a bailar nosotros, ¿no? Pero siempre también con las rodillas. Ok, ¿lo marcamos? Sí. Izquierdo, derecho, ahora sin avanzar en el lugar, ¿vale? Manitas a la cintura, si quieren. Nosotros, ahorita, sí, marcamos. ¿Está bien? Izquierdo, derecho, izquierdo, sí, derecho. Y vamos moviendo la cadera, que es consecuencia del movimiento del paso. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Y acuérdense que las rodillas hacen el juego de flexionar, estirar, estirar. No completamente, porque se mantiene la semiflexión. Bueno, por ahí hay musiquita, ya la escuchamos todos, ¿verdad? Izquierdo, 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 izquierdo. La postura no sube y baja, ¿vale? Imaginemos que tenemos una losa encima de la cabecita que no nos permite subir y bajar, sino que se mantiene aquí, ¿verdad? Por eso vamos a arrastrar los pies. Estamos avanzando y es así como lo vamos a hacer. O sea, porque si camináramos,
ya corremos el riesgo de hacer esto, porque estamos dando paso, pero lo que estamos haciendo es deslizarnos sobre el suelo. Ok, vamos a colocarnos ahora de frente, acá de este lado, por favor, acá. Y tú te colocas con tu compañerito enfrente y Tamara aquí enfrente de él. Ajá. Y ahora denle la espalda, las niñas, a los chicos, por favor. Ok, la falda tiene una toma que es justo entre el dedo índice y el dedo medio. Y va estirada aquí, a la altura de mi cabecita, ¿vale? Sepárate un poquito a tu izquierda, Tamara, eso es. Entonces, la postura y marcamos el paso otra vez, sin avanzarlo, sin hacer nada. Recuerden, ¿estás? Hombres, que es los brazos ligeramente hacia arriba, ligeramente hacia enfrente, y formando una curvita, ¿no? No son rectos. Tampoco son los brazos colgados, ¿sale? Entonces así está muy bien, un poquito. Y con la boca del sombrero, así, okay. Mostrándolo. Marcamos. Lo mismo las niñas, acuérdense que no es así, es aquí, como cubriendo la palita. Y, uno, izquierda, 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 izquierda. Perfecto. Ahora vamos a avanzar este paso. Ay, no, sí estaba parado. Son de conquista, ¿no? Esto se baila para conquistar a la pareja. Entonces, cuando nosotros queremos conquistar a alguien, pues estamos ahí, ¿no? Atentos. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Es así como por mi lado y ella por el suyo, ¿vale? Entonces, vamos a marcarlo un momentito. Ok. Recuerden que siempre es verla, ¿no? Le buscamos la cara, si quiero que me haga caso, ¿no? Quiero que me vea que existo, ¿no? Entonces, pónganle. Viendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque, para llegar a la playa, va subiendo la corriente, con chinchorro y atarraya, la canoa. Porque si no. Sale, entonces no me distraigo con la luz ni que pasó la mosca, porque pone que mi objetivo es mi pareja. Sale, entonces la pasas, la ves y así, ah, ya se va, pero quiero seguir viendo, ¿no? Cositas así. Exacto. ¿Listos? Ajá. Niñas, inician de este lado. Ajá, y van a avanzar hacia allá. ¿Vale? Acá, chicas. Hacia su izquierda. Recórranse a su izquierda. Más. Pero ya desde que están lejos, lo están viendo, ¿vale? A ver, ven acá, acérquense un poquito más. Pero aquí el interés es de los hombres, ¿sale? Entonces las mujeres sí como que ya lo vieron, pero así como que siempre no, sí así como que no te hago caso, ¿no? O sea, sí, ya vi que estás ahí, pero no. A ver, ¿listos? Pero no es para tanto. Música, por favor. Izquierda, pasito, uno, dos, tres, vamos. Avanzando, izquierda. Y síganlo viendo, ¿a dónde se fue? Eso. De regreso. Búsquenla. Sí. Dos, tres, cuatro. Como que te asoma así. Eso. No tanto. Calma. Ok. Colóquense ahora. Ya llegaron ahí. Lo voy a hacer. Sí. Bueno.
niñas ya llegaron de este lado y se van a colocar de frente hacia ellos, pero sin perder el paso. El paso se mantiene todo el tiempo y ustedes se colocan enfrente de ellas. ¿De acuerdo? Ajá. Usted, con, o sea, el mismo ya avanzaron paso, hacia van a ir allá, avanzando. Van a regresar al lugar ahora donde están ellas. ¿Se acuerdan que vinieron para acá? Fueron para allá y van a regresar al frente con su pareja. Ok, no perdemos el paso y niñas, con el paso, volteamos hacia... Ajá, con el mismo paso, volteamos hacia ellos. Y hacemos... unimos las manitas al frente y nos mantenemos ahí. Nosotros recuerden que estamos los brazos aquí arriba, ¿no? Siempre estamos aquí arriba. Los niños le van a entregar la vela. A ver, aquí Enrique les va a explicar cómo. Ok, tenemos la vela, ¿no? Eso debe estar. Entonces, vamos a... Bueno, entonces estamos así y estamos bailando con la vela, ¿no? Entonces, la seguimos viendo. Vamos a ir ligeramente hacia atrás porque ella tiene los brazos extendidos. Si lo hacemos así, la vamos a quemar. Originalmente tendría que ir prendida, pero bueno, por las instalaciones no lo vamos a hacer. Entonces, nos hacemos para atrás para podérsela entregar. La tenemos agarrada. Suelta tu manita, suelta tu falda del lado derecho. Ajá. Ajá. Y toma la vela. Y la va a... El hombre la seguimos entrega bailando. De esta manera, la mujer la toma exactamente hacia arriba. Y agárrala fuerte porque con esa vas a bailar ahora. Esto de entregar la vela para la mujer simboliza que está aceptando pues, la relación, ¿no? Es un enamoramiento, entonces dice, bueno, está bien, ¿no? Después de que ya el hombre la buscó, bailó para ella, ¿de acuerdo? Y entonces ella, bueno, acepta. Pero también es como no tan rápido, ¿no? Porque justo cuando traemos la vela, pues de pronto la mujer la avienta hacia ellos. O sea, no los aleja con ella, sino los corre, ¿no? O sea, está aquí bailando y de pronto puede ir hacia su cara, ¿no? Y entonces cuando siente que el hombre se está, por ejemplo... cuando la mujer siente que el hombre está acercando demasiado, ella puede girar, o sea, bailar y girar y hacer así. Entonces el hombre no le queda más que hacerse para atrás y quitarse, ¿no? Cuando ella siente que ya se acercó demasiado, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Pero bueno, eso es como, hasta se vuelve como una protección, ¿no? Hasta sí, que acepte ya. A diferencia de algunos géneros modernos, como por ejemplo el reggaetón, ¿no? Que es todo. ¿No? En el momento y el contacto total de pareja. No, aquí es como cierta precaución, ¿no? Sutilmente. Sí, pero, o sea, sí me conquistas, pero con cuidado y poco a poquito, ¿no? Y si yo quiero, si no, pues te vas. Entonces, es así esta parte de la vela. Entonces, bueno, ya se acercaron los niños, le entregaron la vela, vamos a acercarnos. No vamos a hacer cuentas porque de pronto hacemos tan mecánico el baile que ya no lo disfrutamos por estar contando. Entonces, bueno, cada quien en el ritmo que guste se va acercando a su pareja. Niñas tienen los bracitos al frente. Ajá, sueltan su falda del lado derecho. Y niños ya están listos para entregarles la vela. La suben. Ajá, aquí marcamos que le voy a entregar el poder. Le doy la vela, exacto. Y entonces, niñas, para alejarnos de ellos, vamos a marcar una vueltecita por derecha atrás. Estoy aquí, me voy a poner de este lado. Sin perder el paso, hacia atrás. Hacia atrás, ¿de acuerdo? ¿Estás? Nosotros los hombres igual vamos a girar hacia nuestra derecha para alejarnos porque nos puede quemar con la vela. Entonces ya tenemos aquí las manos y giramos, ¿no? Tres y un. Nos vamos yendo para atrás. 7 y 8. No nos quedamos acá, como dice Mercedes. No, la mano, aunque ya no tengas la vela, es aquí arriba, ¿no? Es la forma como de atraer la atención, ¿no? Sigues aquí, e incluso ahora ya que tienes la otra mano desocupada, ya puedes cambiar el sombrero de mano, ¿no? Por ejemplo, si quisieras acercarte ahora así de este lado, pues te vienes, ¿no? Y para seguir llamando su atención, no cambias de mano. Bueno, no se ve bien, pero entonces ya lo puedes usar más, ¿sale? Ok, vamos a hacer desde la parte en que cambian de lugar y le entregan la vela. No contamos, ustedes vayan avanzando, pero a lo mejor viéndose un poquito para que lo igualemos, ¿de acuerdo? Marcamos, piecito izquierdo, vale, iniciamos.
¿Quién? También nos podemos comunicar con la vista. Nos comunicamos con la vista. Muy bien. ¿Eso es? Habla con la luna. Habla con la playa. Okay. ¿Quién está adelante? De la iniciativa para el pecador habla con la luna. Perfecto, volteamos hacia ellos. Chicos, regresan enfrente de su pareja. Ok, nos colocamos enfrente. Eso es, perfecto. Y juntamos bracitos al frente. Nos alejamos, hombres, un poquito. Pasamos la vela. Arriba. Soltamos la palita derecha. Vuelta. Y vuelta. Ah, perfecto, muy bien. Vamos a repetirlo una vez más, pero ya así sin las voces que están ahí, ¿no? Hablando y demás. Solitos, y ahora disfrútenlo un poquito más, porque así es el baile en general, para disfrutarse. Vale, una vez más, ¿listos? Lo hacemos con... Ahora sí, solitos. No, ah, ahorita solitos. Vamos a... Va subiendo la corriente... Chinchorro y atarraya, sonriendo la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna. Muy bien. Híjole, ya excelentes estamos por acá. Alumnos. Ya estamos por acá. Vénganse, acérquense, muchachos, maestros, por favor. Vamos a empezar por... ¿Ya te cansaste, Inés? ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué me pueden decir? Pues es un baile como muy cansado, pero como que muy interesante. Me gustó. A mí me gustó mucho, aunque pues sí cansa bastante los brazos el dejarlos tan arriba tanto tiempo. Pues es como muy divertido el baile porque, o sea, todo el tiempo tienes que estar viendo a una persona fijamente y y bueno, a mí en lo personal sí me gustó mucho, pero sí es muy cansado, demasiado cansado. Fernando. Ya no sabe qué hacer entre la vela y el sombrero, es como agarro el micrófono. No, está muy bonito el baile, está bien, interesante, nada más que sí muy cansado por la posición de los brazos. Bueno, maestros, ¿cómo vieron a los alumnos? Debo aclarar que los alumnos en la escuela secundaria en la que están no llevan danza, llevan artes, pero lo que es dibujo, no llevan danza. Alguno creo que había tenido danza en primaria, pero pues no cumbia. ¿Cómo los ven, maestros? Pues muy bien, la verdad es que aprenden muy rápido, ¿no? Tienen la edad exacta para aprender. Perfecto, y justo lo vimos, lo captaron rápido, lo disfrutaron, que justo el baile tiene esa magia, ¿no? En cuanto empezamos a mover el cuerpo, somos felices, ¿por qué? No lo sé. Pero ustedes los vieron, ¿no? Estaban sonrientes, y eso es lo importante. Sí, maestro. Yo creo que eso es lo padre, ¿no? Totalmente de acuerdo, disfrutar, ver, o sea, a lo mejor, pues uno nunca sabe, ¿no? Cuando en el baile va a encontrar a su pareja. pero sí pero mientras no, o sea, bueno, se disfruta el que la pareja con la que estés bailando pues también compagine, ¿no? Que lo esté disfrutando y te sonría, aunque no sea una que quiera ser tu pareja, ¿no? Pero que voltee y que comparta el baile contigo, ¿no? Eso es padre y eso es lo que hicieron y eso
me gustó, ¿no? Sí, oye, pero yo ya me sentí agredido. ¿Cómo que ellos tienen la edad exacta para aprender? O sea, yo ya... No, también. Bueno, me refiero a que cuando son pequeños, pues aprenden más rápido. Los grandes también aprendemos. Así déjalo, así. También aprendemos, pero nos cuesta un poquito más, ¿no? Porque nuestro cuerpo... pues ya está un poquito más rígido, más si no hacemos actividad física, por eso es recomendable hacer actividad física. Bueno, también que no se quitaron los suéteres, así pues obviamente también les iba a dar calor y se iban a cansar. Bueno, pues sudados, estamos a punto de despedirnos, les vamos a pedir un favor, los queremos ver bailar, pero ahora ustedes, entonces nos queremos despedir y que se queden ustedes en el escenario. No sé si antes de despedirnos empezamos con las damas. Maestra Mercedes, ¿quieres mandar algún saludo? Sí, pues a todas las mujeres del mundo. A todas las mujeres del mundo, pues a mis compañeros de la técnica 43 y ya. Sobre todo concientizar, ¿no? Una fecha tan especial, el Día Internacional de la Mujer, el concientizar el real valor del papel que implica ser mujer, llámese madres, hijas, esposas, hermanas, profesionistas, amas de casa, cualquiera que sea la labor a la que se dedican, el papel de la mujer es tan importante como el del hombre. Yo creo que aquí no es de que uno sea más o uno sea otro, ¿no? Muchas veces hemos estado pensando en que a lo mejor la mujer no tiene la capacidad para hacer muchas cosas, se ha demostrado que pueden estar a la par, impulsándonos unos a otros siempre. Maestro Enrique, ¿algún saludo? Ah, pues no, igualmente, ¿no? Conmemorar y la equidad de la mujer y que siempre ¿cómo se llama? Pues las tengamos con nosotros y apoyemos sus luchas justas y pues un saludo para todas las mujeres, un abrazo y también a mis compañeros de grupo de La Parranda, que hoy también cumplimos 17 años. O sea, así es el grupo La Parranda Magna, no crean que el cuate es de fiesta. Sí, sí. Sí, es que soy yo muy chistoso, pero también a ellos muchas gracias y un abrazo para todos y pues gracias por invitarnos otra vez. Gracias a ustedes, maestro Enrique, maestra Mercedes. ¿Algún saludo, niños? Empezamos de este lado. Pues a todos los de las 6, a todos. Fernando. Pues también a todos los de las 6, mis compañeros maestros. ¿Y todo? Ah, eres maestro también. No, pero vamos a los maestros. ¿Rodrigo? Pues yo también a todos mis compañeros, a mis amigos y a toda mi familia. ¿Particularmente a? A mis papás, nada más. Sí. Yo también le quiero mandar un saludo a mis compañeros de la técnica 6 y a mi mamá. Y a nuestro pequeño Bruno. Y decirles que bailen. No, nada, no, y a nuestro pequeño Bruno que nos va a ver al rato. A Bruno que lo van a ver al ratito. A ver qué día lo traemos aquí, ya medio baila, ¿verdad? Ya medio baila. Bueno. Pues esto es una producción de GES Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien enviamos un saludo y el agradecimiento como siempre por el apoyo a estos programas. Coordinación con la Escuela Secundaria Técnica número 6, el ingeniero Mario Espinosa Cafi. Yo soy Alberto Abrego, maestro. Alejandro Sevilla, muchas gracias por sintonizarnos, hasta la próxima. Y esto es Cumbia Colombiana, Mercedes, Enrique, Enrique y Mercedes. Y pues nosotros nos vamos por ahí el micrófono, y no Inés, para que pueda, si no va a traer micro, sombrero y vela y todo. Anita, en audio, si nos pudieran poner la segunda pieza que traíamos, ¿puede ser? La otra pieza puede ser, Anita. Esto es Cumbia Colombiana, Enrique y Mercedes. Música, maestro.